Amigos, bienvenidos a La Hora Marcada. Soy Alfonso Cuarón. ¿Y no les gustó? ¿Nunca vieron La Hora Marcada? Claro, era con Rod No, La Hora Marcada era Memo del Toro al principio, claro, Alfonso Cuarón. Sí, claro, todos. Creo que hasta Iñárritu. Y... Sí. A ver, pero platícanos, ¿tenías algo que te estaban cosiendo las habas? Vengo muy contento, vengo muy emocionado porque va a haber una expo de José Force. Y se me ocurrió que podíamos ir a entrevistarlo, podía ser buenísimo, es un buen camarada, gran pintor y estaría chingón. Oye, Navarrete, perdón, o sea, ya sabes que, o sea, siempre estamos tratando de que vayas a todos los planes, o sea, simplemente hay veces que por presupuesto, por logística, no se puede que vayamos todos. Ahora, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Es que fíjate, no te avisamos, pero fuimos con José Force y ya lo entrevistamos. Es que, ¿sabes qué? Como fue del momento así, y digo, obviamente, yo vine desde Ajijic, te pude avisar de donde todo el camino, pero se me fue la onda. Bueno, es que no le he pagado un cuadro que me vendió y creo que él fue el que dijo que bueno, no. Bueno, esa es la verdad. Ya estuvimos ahí, estuvimos en un estudio que está ahí en la Seattle. Padrísimo el estudio. Tiene un lugar donde ensaya su grupo. Ya ves que él es todo terreno, ¿no? Sí, señor. Entonces, nosotros con José nunca hemos ido, digamos, como lo mencionamos en el reportaje, de su círculo íntimo. Pero o sea, camaradería. Siempre ha habido camaradería a lo largo de los años. Y además, a mí me dio mucho gusto que aceptara porque estaba entrando en ese rubro de amigos conocidos que tenemos, que ya es un grupo nutrido que no aceptan ser entrevistados por La Chora. O sea, y no había aceptado ir a La Chora Radio. Y ya estábamos pensando que como que no, ya no había química. No, lo que pasa es que tenemos amigos que son como más grandes que nosotros, sí, que ya sienten como perros viejos, ¿no? Sí. De esos callejeros. Que ya como que los quieres traer y las luces le sacan de onda. Y, como ¿no? dijo uno, dijo, hay unos que ya no hablamos de corridito. Exactamente. ¿Les bueno, parece? Tampoco nosotros. No, ni nosotros. Pero les parece como no podemos hablar de corridito. Ir a un corte para ver dónde estaba el asunto. Vamos a ir a verlo. Okay. Nomás para que te eduques. Sí, está bien, está bien. Está bien, sí, ahora. Vamos a un corte y regresamos. Nada más y nada menos en el estudio de José Force. Y bueno, pues estamos, pero apantallados de todo el nuevo material, ¿no, señor Pelón? Sí, está muy... qué bueno que te tardas tanto en montar el equipo, Juan Pablo, porque eso nos dio tiempo a volver a tocar base con José, que a pesar de que no somos, digamos, de su círculo íntimo, hay cierta... O sea, hay cierta familiaridad. Jamás, seguiremos intentando. Nos hemos estado viendo, hay cierta familiaridad. O sea, yo tomé clases de chavo con José de dibujo. Y no te corrí. Yo qué bueno que no entré porque de todos modos me hubiera corrido. No, la verdad es que no, me doy cuenta y yo me puedo considerar, tú lo sabes, que en mi casa tengo una colección pues importante de José, pero esta nueva etapa, y además es una exposición que vas a tener, que la gente puede ir a ver esta expo, está buenísima porque ya es otra cosa diferente, digamos, a la gente está muy acostumbrada a ver a José Force, ya saben, porque además es rockero, ya saben. Si ustedes han oído a Cuca, si no están viendo este programa allá en Estados Unidos, pues, y si oye la banda Cuca, pues es el mismo cabrón que pinta bien chingón, o sea, y además hace obras de teatro y bueno, ¿no? Duda Mata, me acuerdo que yo hice los videos para Duda Mata, ese proyecto que hiciste con Carlos SG. Inolvidable época. Buenísima época, la neta. En el teatro experimental, ¿no? En el teatro experimental. Ahí fue el... ¿Tú estuviste en la presentación de ese de Duda Mata? Sí, ¿no? No me acuerdo.
Rudo Mata con Carlos SG, ¿no te acuerdas? Tengo ahí, tengo muchos problemas a lo que sucedió antes de la pandemia. No, pues eso estoy hablando que es 1987, 88. Antes, ¿no? ¿Antes? ¿86? 85, 86. 85, 86, no mames. Sí. Digo, porque tengo recuerdos de haber ido, no me acuerdo si era el centro de convenciones o el Alarife, pero de haber ido a una o dos presentaciones de tus obras de... Caricaturas. Exacto. Y estas cosas. Ajá. Muy divertido. Pero... ¿El grupo cómo se llamaba? X. X. Grupo bueno, de teatro. Y Conchuta Domingo. Conchuta. El Pelón y yo teníamos en la Chora Radio nuestra rola favorita de Duda Mata, ¿te acuerdas? Fotocopiadora. Ese es de Duda Mata, ¿verdad? Sí, bueno, es de Duda Mata, pero lo hemos grabado con Cuca y con Forceps, el hombre de la marcha. Ya. ¿Cómo se distinguen esos proyectos tuyos, pues? Bueno, Duda Mata fue totalmente trabajarlo con Carlos, que lo que trabajaba era el Cinte, el DX7 en esa época. Y le sacó sonidos al DX7 que jamás se habían oído antes. Carlos Sánchez, ahora ya un compositor de música seria, digamos. Contemporánea. Ahora es Carlos Sánchez, antes era Carlos SG. Exactamente. Ya ves cómo van cambiando de nombres los cuates, ¿no? Antes era el chiquillo ese que... Y ahorita ya es don Carlos Sánchez Gutiérrez. No, pero bueno, desde ese entonces era un don. Sí, y sí. Era así de como de respeto porque... Andaban unos rollos de música que nadie, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Yo era de los pocos con los que yo podía platicar de Zappa o de Laurie Anderson y cosas de esas, ¿no? Incluso el sonido de ese proyecto pues, era, digamos, un poco más, por así decir, progresivo, ¿no? O sea, sí, era electrónico, progresivo, experimental, ese rollo. Y Cuca y Forceps, pues Cuca pues tiene su sonido, tiene su rollo, tiene su lenguaje, ¿no? Forceps es donde yo hago lo que se me hinche, ¿no? O sea, si tengo ganas de hacer baladas, hago baladas, si tengo ganas de hacer música experimental. Son muy diferentes todos los discos de Forceps, pues son como mis proyectos personales. Que ya vimos que nos comentas que regresaste a tu sitio de ensayos, que está aquí mismo, Aquí al ladito. Está padrísimo el estudio porque combinaste muy bien como una especie de sala de exhibición con una bodega que ahí tienen, o sea, vimos ahí mucho del material que ya conocíamos, pero además arriba tiene todo un estudio para venir a grabar, no nomás Forceps ni y Cuca, sino los Garigoles también ahí ensayan. Los magníficos Garigoles ahí ensayan. Qué maravilla, porque ustedes están viendo ahorita pues el estudio de José Force y ahorita, ¿qué tal si el señor Pelón vamos viendo y que nos vaya platicando, ¿no? La obra de José Force es José Force y yo creo que eso se siente siempre, o sea, pero has tenido varias etapas, ¿no? O sea, sí, digo, mi constante ha sido el dibujo, ¿no? El dibujo renacentista, y he tenido mis épocas que he llegado pues hasta ser abstracto, minimalista y de todo, ¿no? Pero pues, ¿por qué me iba a quedar con las ganas, no? Una cosa que siempre salta, o sea, de entrada a la hora que yo veo tus cosas, es que como estampas de un personaje, o sea, como, ¿tienes algún motivo? Me gusta el rollo de darle importancia a un personaje, de la soledad de un personaje, de lo sobrio que puede ser el cuadro, lo melancólico que puede ser el cuadro, porque es un solo personaje. Ajá. Aunque sí he hecho así de dos personajes, pero... Me siento fuera de mi lugar cuando hago varios personajes. Sí, casi ¿no? Hasta se antoja verle el álbum de toda la banda, cabrón. O sea, hay toda una serie con caras de pájaros y... Eso sí, de hace dos, tres años para acá estoy haciendo animales con ropajes, ¿no? Y luego yo tengo como también grabados ahí en la casa... que reconozco a las chavas que son las mujeres. O sea, de repente tengo a Regina Chondú. Sí, claro. Tengo creo que tengo a Dominique Chapuy también. Dominique Chapuy también, sí, la pinté muchas veces. No sé si también es tú, si en una de ellas, o no. No, creo que no. Anhelé. Ah, ella. Anhelé ella, mucho. Sí, exactamente. Fue mi modelo favorito durante varios años. Ah, sí.
Sí, sí, padrísimo. Entonces, es que si eres tapatío y tienes todo ese bagaje de la obra de José, porque además yo me puedo considerar coleccionista de José, pero entonces esa parte de los grabados son las que me gustan más de la figurativo, pero como yo tengo cuadros así grandotes, me encantaron cuando yo los vi y dije, es que este es otro canal. Y esto que estoy viendo es otro canal. Digo, y ahorita llegamos aquí cuando el material, creo que se acaba de ir, si no me equivoco, ya para la expo que estás montando. Sí. En donde obviamente se ve una familiaridad con este tipo, como decíamos, de estampas de personajes, pero no sé si lo consideres como una especie de tu regreso al tenebrismo. Pues no, nunca lo he dejado. Yo sigo viendo películas de terror todos los días. ¿De tus temas? De tus ídolos, así que dices, veo a este cabrón, no me lo pierdo, su nueva película de terror que te llama la atención. Ay, pues regresas a tus clásicos. Es que yo soy muy malo para nombres, pero pero cuate de color que hizo... Jordan Peele. Sí. Respetos, me quito el sombrero. Ahora tiene una nueva de extraterrestres. Ah, ese es el de Uyghur. La película que vi hace poco y que me voló el seso es Lamb. Ah, sí, yo la acabo de ver. ¿La viste? La acabo de ver. Qué cosa, ¿no? Qué buena. O sea, qué cosa, ¿no? Ándale, es una fabulita como para... Y luego es como este personaje. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente, cabrón. Ese podría ser el hermano, sí, no el papá y el hijo, sino el hermano. ¿No la viste, Camacho? No, no la he visto. No, una cosa... No. Yo creo que nos hace falta un Del Toro como lo que realmente le gusta, del gore que le gusta, del horror que nos daba las películas así, las más horrendas, nos las ponía, y él nunca ha hecho nada más que horror gótico, ¿no? Pero una cosa como hardcore debería ser, sí, oye, sí. Yo le mandé varios mensajes de la próxima película, quiero que me dé miedo. Quiero que realmente me dé miedo. Tú tienes la posibilidad de hacer eso. Sí. ¿Cuál fue esta famosa, como artefacto con el que colaboraste tú con... El artefacto de Cronos, de la película Cronos. Sí, sí. Era la... Era una como conchita. La joya, era pues... Un escarabajo. Un escarabajo. Era un escarabajo, sí, se le veían las patitas y tenía su... ¿Ese fue diseño tuyo? Son, fue diseño mío, bueno, ya ves que en el cine siempre pues el director es el que manda y... Sí. Y, pues cotorreando con Memo, ¿no? Ya. Pero sí, lo que son los diseños que tiene labrados, sí, son míos. Sí, pues era una colaboración que, es más, o sea, me imagino que está pendiente alguna por ahí. En esa época, Guillermo y yo vivíamos muy cerca, entonces nos veíamos 2-3 veces por semana. Porque yo vivía solo y me invitaba a comer. Suena como una amistad que ni mandaba hacer, cabrón. Sí, no, me acuerdo el primer día que lo vi fue grabando Duda Mata con Carlos S.G. Llegó porque él, Carlos y él se conocían y empezamos a hablar de tripas y de cabezas explotando y todo eso. Y de ahí, sí, mero mole, cabrón. Amistad al instante. Claro. Qué maravilla. No. Cuando fuimos a su casa en Los Ángeles, a la que es el... Museo, su casa museo. El gabinete de curiosidades. ¿Te acuerdas que vimos ahí originales de José? Vimos originales. Ah, sí. José, ahí estaban. Sí. Ahí los tenía como en un lugar muy especial. Y todos dijeron, no mames, esto es Ford. A huevo, la chingada. No, pues si los trajo aquí a... Sí, sí, sí. A la exposición. A la exposición. Pero ahí en su casa fue... Antes de hacer la exposición fuimos y nos gustó mucho que tenía todo ese antecedente que, pues, obviamente, ¿no? Tiene que ver. Y sí, sigo pensando que nos sigue debiendo la película que nos dé miedo. ¿No? Sí. Además de una entrevista para la chora que... Es que él dice que él no quiere una chora, que quiere el gallo completo. No se diga más. Mientras usted está viendo esto en su televisión, viene abajo el precio. ¡Llama ahora! ¡Llama ahora! 50% de descuento por mencionar la Chora TV. No, 50% no. Pues este fue mi sueño desde hace años. Un cubo grandote, blanco, donde de repente quito todo. Para no tener distracciones y tengo el gran cubo blanco. Sí, sí, un templo. Sí. Y pues está listo para poner exposición cuando quiera, nomás
Sí, o sea, para mí fue un honor. Participé en una expo colectiva que me invitó el, que ustedes ya conocen, al señor Coco Álvarez, una expo relámpago que, si no me equivoco, pues duró 2 o 3 días. O sea, espero una que dure un poco más, que nos invites. La armamos cuando quieran. Una que diga 8 semanas de éxito. ¿La obra dónde va a estar? Va a estar en la Casa de Orozco a partir del día 18. Junto al Museo de las Artes. Ah, ya. En la Sala Silenciosa, un espacio muy bonito. Sí, que ustedes ya lo conocieron aquí en La Chora TV, fue la expo de Orozco. No. Trato de mantener paralelo el rock and roll de, sí, ¿verdad?, de mi pintura. Sí, nunca he puesto una pintura de portada en un cuadro, disco mío, cosas así. Es verdad, cabrón. Mantener, es que pues es como Batman y Bruce Wayne. ¿No? Sí, me acuerdo en la portada de Duda Mata, era ese famoso fotógrafo de los años 40 de... Sí, qué bueno que no nos demandaron. Sí, era una época que no pasaba eso. Ah, ¿cómo se llama? Wiggy o Wiggy the Famous. Sí. Pero de veras. Ya me acordé de las portadas, o en general, no hay nada... Pues yo lo primero que haría si tuviera un grupo es una portada tú y una yo, así, o sea, huevo. Pero este cabrón dice que no, está muy bien. Hace rato, antes de entrar al aire, estaba quejándose de que su hijo está yéndose por la onda pop y electrónica. Entonces es como una puñalada al señor Force, cabrón. Digamos que está en proceso de madurar mi hijo. Y, pues, sí, está en todos oímos a la familia Patrick antes de luego ir al death metal. Bueno, yo estaba con los Monkees en esa época. Que eso ya... Le gusta la música, se la pasa todo el día cantando y tiene una voz increíble, súper, sin clases ni nada, súper entonado, da vibratos y todo. ¿Cuántos años tiene? 9 años. 9 años, cabrón. El gran Jack. Pues la electrónica es amplia, pero me dices que es una de las difíciles para ti. Sí, es como de realmente pura programación, ¿no? Ya. O sea, no es una electrónica como Ministry. Sí, hay una electrónica muy rockera, ¿no? Sí. Pero bueno, como yo le decía a mi hijo, pues escucha Kraftwerk, ¿no? Claro. Que son los iniciadores, ¿no? Si ha escuchado, si le gusta, pero la cosa es que a él le gusta escoger su música. Claro, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de querer lo que les vayas a decir, te van a decir inmediatamente, no. Hasta que un amiguito llegue y le diga, ¿ya viste Kraftwerk? Ah, sí. Creo que mi jefe me lo había enseñado, pero no me di cuenta. Sí, claro, huevo. Quizá después, ¿no? Oye, sí, ya cuando le entra el ruido por las chavas, se va a dar cuenta que en el rock and roll agarrar una guitarra y pegarte en el escenario. Es un imán. Es un imán de chavas y entonces ya. Digo, a grandes rasgos, tus grandes ahorita líneas son obviamente la pintura, que es el dibujo, la pintura, y la música, el rock and roll, pero también tuviste mucho que ver con el teatro, ¿no? O sea, ¿qué no saliste en una película hace relativamente poco? Sí, en Ni Tuyo Ni Mía fue una invitación de Sandra Solares, que fue la directora, escritora de la película. ¿Y de qué sales ahí? Pues algo casi que de mí. ¿Ah, sí? De un músico callejero, muy, muy ido. Oye, y platícanos, porque eso también fue un evento muy chingón, Frankenstein. Frankenstein es de los mejores momentos de mi vida. Sí, ¿verdad? ¿Te la pasaste? Porque aparte fue así como una máquina demoledora, porque empezamos, o sea, en 6 meses compuse toda la música, la grabamos, montamos diseño de escenografía, vestuario, todo fue como en 6 meses así. Ópera rock, sí, pues yo de ahí vengo, Primera vez en el escenario así en serio fue Jesucristo Superestrella el DF cuando tenía 14 años. Sí, bueno, Duda Mata, que fue un proyecto discográfico, pues también lo llevamos al escenario con el Grupo X y hicimos un rollo ahí multimedia que en realidad como que fue demasiado, como que la gente no sabía qué ver y ya. Estaban pasando cosas por todos lados. Yo había salido del ITESO y demás, pero era muy avanzado en la
puesta en escena Duda Mata para su tiempo. Yo sí me acuerdo que dije, wow, aquí estamos viendo en Guadalajara algo que no se había visto, ¿no? Y neta, estaba muy chingón. Y luego Frankenstein, pues bueno, ya es el adelanto de una cosa mucho más moderna, una ópera rock bien montada, y les fue chingón. No, y en Frankenstein el agasajo fue que cada personaje decía, este es Hugo Rodríguez. Este es. Todos los cantantes que invité, todos me dijeron que sí. Entonces, o sea, fue un regalo tras otro. Trabajé con la Universidad de Guadalajara muy bien. O sea, yo me quedé con ganas de hacer esa ópera en película. Sí, claro. O sea, agarrar un castillo por ahí y... ¿Traes por ahí entre manos algún tipo de...? No, ahorita estoy en Menos es Más. Ya. Ahorita estoy, pues muy clavado aquí en el taller, muy, muy clavado. Ahora con la pandemia y todo esto, pues los conciertos de rock y todo eso se detuvo. Entonces he estado muy metido aquí en el taller, pero ahora empiezan a salir los conciertos y se siente sabroso regar la polilla. 33 años de señorita cara de 32, ya ni me acuerdo. Oye, ese video te lo hizo Urrutia Toño, ¿no? Urrutia hizo El Son del Dolor y Cara de Pizza. Cara de Pizza, no, bueno, son icónicas esas imágenes, cabrón. Es que en lo que ustedes vean de José, tanto en su pintura o los que tuvieron la chance de ir a verlo en escenario, Frankenstein, y luego lo ves en Cuca, y es todo, es una como innovación. Que a mí me sigue como... Es un círculo que hizo un boom en los ochentas. No nomás con pintores, escultores, músicos, caricaturistas, moneros. Había como ese boom, ¿no? De repente había escritores también por ahí escribiendo poesía. Y Guadalajara era el núcleo de ese pedo. O sea, tronó, cabrón. Así como desde acá, la propia manera de ver las cosas. No. ¿Cómo se llama la exposición? Atemporal. Atemporal, en esta sala silenciosa. Silenciosa. Búsquenle ahí, googleenlo ahí junto al Museo de las Artes. Gracias por la invitación aquí a tu taller, maestro. Maestro. Pues sí, a mí me sigues sorprendiendo cada vez que veo más cosas tuyas. Quisiera tener el billete que ganaba cuando publicaba en Reforma para volver a comprar. Ya salió aquí el proyecto de que José Ford va a visitar los cuadros que tiene Trino de él. Sí. A ver si los estás tratando bien. Con unos tequilas vamos a estar viendo y vamos a analizar. Oye, no está bien tratado. Te saca el demonio. Ah, sí, sí. Mejor unos roncitos para que te saque el antillano, mejor. Oye, José, no, pues tiene lo corrido de su casa. Bueno, hazme un favor. Sí. Agárrale el pezón a la otra chichi, sí, por favor. Ahí está. Ándale. Muchas gracias, José. Un placer tenerlos aquí en el taller. Bueno, pues ahí estuvo una probada del señor José Ford. Para los que ya lo conocían, pues es reencontrarse con su viejo ídolo. Para los que no lo conocían, creo que es una personalidad muy atractiva, como para que le den seguimiento. Si no me equivoco, todavía está la expo para que la visiten. Para visitarla, porque ustedes como vieron, obviamente Ford está... en Cuca, ese grupo que pues desde los noventas hacía cosas metal. Y... Bueno, de hecho sería bueno hacer aquí un concierto de Cuca. Estaría buenísimo. Con Slam, estaría muy bien. Ya se puede porque pues ya todos los del crew pueden venir sin cubrebocas. Aquí ya pueden traer sus encendedores. Pueden besarse. Material serio. Sí, pueden arrancarle la cabeza a pollitos en escena. Entonces, ¿vieron? Yo más quiero informarles que yo soy de los coleccionistas más pesados. Sí, ¿verdad? En el país de José Ford. Oiga, ¿sí? Y ustedes como artistas plásticos, ¿sí les cayeron algunos 20 con esta exposición? No, bueno, claro. Salimos descalabrados de ahí. Nos cayeron muchos 20. Pero sí tienes tú ya una importante. Yo creo que sí obra. Tengo una obra importante en la isla. La isla de los alacranes. Ese es otro proyecto, o sea, un tour a tu casa a conocer tu colección de arte. Oye, pero estaría bien que nos recibiera con batita, gasné y una copa de vino. Calcetín gris y zapato bostoniano. Y que nos digas cuánto costó cada pieza. Ahí va a decir el precio y voy a dar la dirección y la ubicación de mi casa para que vayan a robar. ¿Tienes gises? ¿Originales de gis? Ah, sí, yo tengo gises. Yo tengo varios gises. Todos sus saldos, ahí están.
Oigan, pues espero que les haya gustado la obra de José Force. Esto es La Chora TV, como siempre, pues aquí dándole a la cultura pues su justo medio. Educando al pueblo tapatío. Exactamente. Sí, a todos los ranchos circunvecinos del estado de Jalisco. Gracias a todo el equipo que está aquí, gracias a la producción. Nos vemos aquí el próximo viernes.